eskerrik asko da noi etortearen eta hau etorri federatzen arren eziketa fizikoko irakasleen topaketara. Egia esan da gozada bat barriro zuek ikustea eta horrek beste irakasle batera barriro elkartzea. Hemen 2019 izan ziren azkenak eta arrez geroztik etorri zan COVID pandemia eta ezin izan dugu elkartu eta apenas ezin izan gara elkarrekin egon, elkartu, formazioa planteatu, egin, eta bat. Habera, apurke, hau egoera normalitzatzen dan. Bueno, gaur, berreta la eta bitzi irakasle izena emanda daude hemen, eta berre hogeita marre edo gehiago bajan egon dabe azken bi astetan ba, motibo ezberdinen gaitik ez, beti bezala. Gero eta jente gehiago etortzen da topaketara, eta hori ere adirazgarria da, interesgarria da, jenteri guztetan jakola eta benetan interesarekola. Gaur dekogu programa bat apurbete berezia. Alde batetik dekogu lehenengo nahi zaet deokariz, irmengo irakasle bat joan zala Katalunia aldera eta gaur egunean Bartzelonako INEF-ean egiten dauela lan. Eta gero ba, batez be zentratu gara ba, kurrikulum berria datorren kurrikulum berria. Horre ikusi izango zuenez eta dagozki ponentzia, alde batetik kurrikulumean ibili garenok eta bestetik soateko hainbat partaide aurritu ikasturtetik prestatu dabeen proposamen bat nahiko interesgarria. Eta gero, amaitzeko, deko guz bi ponente bi andrak berrengo dauela eskiretzat eziketa fizikoan. Bai? Bueno, espero duzuen gustuko izatea eta aurkeztuko zaitzimetoin nahi. Os resumo. En méritos académicos es licenciado en Educación Física por aquí en Vitoria y hizo también diplomatura de magisterio en la especialidad de Educación Física, claro. Postgrado en mediación y resolución de conflictos, diploma de estudios avanzados ya en Cataluña. Ahí también tiene un posgrado internacional en conflictología. Es doctor por la Universidad de Lleida, premio extraordinario del doctorado en el área de la actividad física y el deporte, máster europeo en actividad física adaptada y otro máster universitario en evaluación y gestión de la calidad en educación superior. Después, en méritos profesionales, ha sido profesor en algún colegio y lo que os he comentado antes es profesor en el INEF de Barcelona y ahí ha impartido diferentes asignaturas como intervención y evaluación de la actividad física y el deporte, pedagogía y principios didácticos de la actividad física y el deporte, teoría y práctica del juego motor, estrategias de resolución de conflictos y educación en valores, relacionado con el tema de hoy. Publicaciones, tiene un montón de publicaciones. Yo reseñaría concretamente un trabajo que tiene es una tesis sobre los conflictos y es por lo que en su día estuvimos investigando un poquito aquí en Traer y nos pareció interesante este tema que hace bastantes años también se trató en estas jornadas, pero que bueno, como hoy en día hay mucha más gente, yo creo que será de vuestro interés. Con vosotros, Unai. Buenos días, muchas gracias, Sheva, por la presentación, con una presentación más breve también hubiese estado más tranquilo. Antes de comenzar, sí que me gustaría dar las gracias a la organización de las jornadas por la posibilidad de poder compartir la mañana de hoy. Muchísimas gracias, para mí es un auténtico regalo de poder estar aquí. Mi nombre es Unai Sáez Ocariz, soy profesor de INEF Barcelona. Soy un gran apasionado del estudio de los conflictos y de la convivencia escolar. Tal como nos expresan diferentes autores, desde hace décadas, uno de los grandes retos del profesorado del siglo XXI es mejorar la convivencia escolar para aprender a poder vivir en sociedad.
Antes de iniciar mi intervención, sí que me gustaría analizar el título de la misma. Compartir algunos conceptos que seguro ayudarán a entender la orientación ideológica de la misma. ¿Nos escuchan? ¿Así? ¿Sí? Bueno. Sí. Nosotros apostamos por una educación física científica, relacional, emocional, reflexiva, igualitaria y pacífica. En este sentido, el conflicto es un elemento inherente a la vida. Hay muchísimas definiciones, puede ser constructivo o destructivo en función de cómo lo gestionemos y se puede convertir en una oportunidad educativa. Nosotros partimos de la base de entender que la escuela es un espacio y un tiempo en el que el alumnado crea su identidad, en continua interrelación y desarrollando las competencias sociales necesarias para poder vivir en sociedad. En este sentido, el área de educación física se convierte en un espacio idóneo, maravilloso, para la educación de las relaciones interpersonales. En lo referente a mi presentación, estará dividida en tres partes fundamentales. La primera, intentaré hacer una breve contextualización del marco teórico de referencia para entender la orientación de la propuesta metodológica. Después, intentaré exponer algunos resultados de diferentes experiencias empíricas que hemos llevado a cabo en la educación física, tanto en primaria como en secundaria. Y finalmente, intentaré hacer una breve aplicación práctica en la que solicitaré de vuestra colaboración. Bien, la verdad es que todo empezó al terminar la licenciatura, donde después de unos años de diferentes experiencias internacionales con diferentes colectivos, me comenzaron a interesar los conflictos y los juegos tradicionales. Y fruto de esta curiosidad, comencé los estudios de doctorado en el INE de Lleida, intentando dar respuesta a una pregunta que tenía en la cabeza. La pregunta es la siguiente: ¿podemos utilizar las situaciones conflictivas en las clases de educación física como herramienta pedagógica transformadora? Este fue el origen, la pregunta que nos dio pie a poder iniciar en el estudio de los conflictos, en este caso en la educación. Y para ello, lo primero que intentamos realizar fue un estudio exhaustivo del marco teórico vinculado al conflicto, de todo lo que había en relación al conflicto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder encontrar algún tipo de regularidad que nos ayudaría a poder adaptarlo a nuestro contexto, al contexto de la educación. De este análisis pudimos observar la existencia de elementos comunes y desarrollar una serie de unidades clave que nos ayudaron a entender mejor el fenómeno. Una situación inicial, un proceso del conflicto y una visión transformadora. Con todo ello, y en base a nuestro marco teórico de referencia, la parapsicología motriz o la ciencia de la acción motriz, realizamos una propuesta teórica adaptando todo esto que os he comentado previamente al contexto motriz. De ahí surgió el concepto de conflicto motor, situación conflictiva que surge al alterar algunos de los sectores de acción motriz y que es originada por conductas verbales y motrices y que implica las respuestas en forma de agresión verbal, física o de ambas. Paralelamente, nosotros entendemos que cualquier grupo de personas que participa en una práctica motriz está inmersa en un laboratorio de relaciones sociales. Diferentes tipos de situaciones motrices, diferentes tipos de aprendizaje. Cada práctica motriz tiene una lógica interna o patrón de organización a partir del cual las diferentes acciones adquieren sentido. Ante una misma práctica motriz, cualquier persona, independientemente de su ideología, de su color de la piel, religión o identidad sexual, está obligada a superar el mismo tipo de retos motrices. Y esta lógica interna se divide en cuatro sectores: la interacción con los demás, la interacción con el espacio, la interacción con el tiempo y la interacción con el material. Todas ellas están interconectadas, de tal manera que una simple variación en alguna de ellas provoca o genera un nuevo sistema. De manera paralela, también nos encontramos con dos grandes familias motrices, las situaciones psicomotrices y las situaciones sociomotrices. Y a su vez,
Ambas se pueden desarrollar en espacios estandarizados o espacios desconocidos. En este sentido, sí que me gustaría remarcar la necesidad de ofrecer todo tipo de experiencias motrices si lo que queremos es aportar variedad y coherencia a las clases de educación física. Tan importantes son unas como las otras. La idea es poder ofrecer variedad. Asimismo, en cualquier práctica motriz, en función de su lógica interna, se originan una serie de consecuencias motrices sobre la persona que actúa. Intervenir en un juego, por ejemplo, significa descifrar su gramática para saber cómo actuar. Y cada persona responde de una manera singular. La gramática del juego es la misma para todos, pero cada uno de nosotros respondemos de manera diferente. Y es aquí donde reside la fuerza de la conducta motriz, que tiene en cuenta las diferentes dimensiones de la persona y que nos orienta hacia el desarrollo integral de la persona. Desde esta perspectiva, bueno, desde una perspectiva puramente mecánica, estamos acostumbrados a centrar nuestra atención únicamente en la ejecución motriz. Sin embargo, y ahí viene el cambio de paradigma que propone la conducta motriz, es necesario cambiar la perspectiva hacia una visión más sistémica, donde además de la ejecución motriz, por supuesto, se tengan en cuenta las diferentes dimensiones que forman parte de la persona. Una vez mencionados los conceptos teóricos fundamentales, pasaré a intentar desarrollar de manera esquemática nuestra propuesta para transformar los conflictos que emergen en las clases de educación física desde la propia educación física. Fijaros, actualmente las escuelas son un espacio de gran diversidad, donde continuamente se generan relaciones interpersonales, donde continuamente pueden surgir situaciones conflictivas. Y es aquí donde reside uno de los principales desafíos de la educación física: el desarrollo de competencias que favorezcan el bienestar socioemocional del alumnado. Competencias que, sin lugar a duda, son necesarias para vivir en sociedad. Y en este contexto es donde adquiere sentido nuestra propuesta transformadora: la educación de los conflictos motores en y desde la educación física. Para ello, nosotros proponemos seguir el siguiente proceso. Primero, determinar claramente los objetivos que se quieren alcanzar. Posteriormente, tendríamos que seleccionar aquellas situaciones motrices que sean coherentes para dar respuesta a los objetivos que nos hemos propuesto. Posteriormente, intentaríamos transformar aquellas situaciones motrices conflictivas que se han generado. Y finalmente, intervenir sobre las personas involucradas en el conflicto motor. En primer lugar, como he dicho ahora, es necesario concretar claramente qué es lo que se quiere conseguir: los objetivos pedagógicos. Y esta decisión es fundamental, ya que determinará la coherencia de los diferentes pasos a seguir. Y nos preguntaremos, ¿y cómo proponer una orientación coherente? Pues teniendo en cuenta el marco teórico de referencia, en nuestro caso, como os he comentado previamente, la fisiología motriz o la ciencia de la acción motriz. Los dominios de acción motriz y la lógica interna serían los aspectos fundamentales para buscar esta coherencia. Por poner un ejemplo, si mi interés es que mi alumnado aprenda a pactar, ¿tiene algún sentido que les proponga que con una cuerda y de manera individual realicen 10 saltos seguidos? ¿O puede tener más sentido que les proponga a ver si son capaces de saltar toda la clase a la comba de manera coordinada? En definitiva, lo que tenemos que intentar es ser coherente con las decisiones que tomamos. Posteriormente, nos encontramos con el proceso de transformación del conflicto motor. Proceso en el que tenemos que diferenciar dos partes. Por un lado, la detección, y por otro lado, la valoración del nivel de intensidad, que será lo que nos permitirá proponer una clasificación de los conflictos motores. En cuanto a la detección, es decir, identificar si es un conflicto motor o es una conducta disruptiva, nos encontramos inicialmente con el agente generador. Si la situación conflictiva es provocada por una conducta motriz desajustada, por una conducta motriz perversa o por una conducta verbal de pacto desajustada. Y posteriormente nos encontramos con la respuesta conflictiva a dicho estímulo inicial, que puede ser una agresión verbal, una agresión física o ambas a la vez.
lo que hace relación al nivel de intensidad del conflicto motor, después de intentar buscar en la literatura específica, especializada, algún instrumento que nos podría ayudar para poder situar los conflictos en un nivel de intensidad u otro, y no encontrar nada, tuvimos que proponer el índice de conflictividad. El índice de conflictividad es una herramienta que atiende a la suma del nivel de intensidad del agente generador y a la suma con la respuesta conflictiva. Daría con un mínimo de 2 y un máximo de 6. Si os fijáis, dentro de la parte de agente generador, el 1, 2, 3, el nivel de intensidad, va en función de cómo nosotros entendemos que es algo más intenso. Es mucho más, menos intenso una conducta verbal de pacto desajustada que no una conducta motriz perversa. Y en el caso de la respuesta, exactamente igual. Es menos intenso una agresión verbal que lo que sería una agresión física y una agresión verbal de manera común. ¿Esto qué nos permite? Nos permite, este índice de conflictividad nos permite determinar si se trata un conflicto motor de nivel bajo, de nivel medio o de nivel alto. Una vez identificado el tipo de conflicto motor, es posible diseñar posteriormente los procesos más coherentes para su transformación, su estudio o su reflexión. Y esto lo podemos hacer haciendo incidencia en el agente generador, en la respuesta conflictiva o en ambos. Y finalmente, nos encontramos con el momento de intervenir. En este sentido, tenemos la posibilidad de la intervención de dos agentes. Por un lado, el profesor o la profesora, y por otro, los propios protagonistas de la situación conflictiva. En el caso del docente, este puede actuar directamente o sobre la lógica interna, realizando alguna modificación de las reglas o cambiando de situación motriz, y también puede intervenir directamente sobre los protagonistas del conflicto, ya sea a través del diálogo, de la reflexión o incluso de la expulsión, si ello se cree pertinente. Pero paralelamente, creemos también necesario dar la oportunidad a los protagonistas del conflicto, en primera instancia, al alumnado que ha generado esa situación conflictiva, para que dispongan de un espacio y un tiempo para su autogestión. De hecho, si al alumnado no le damos la responsabilidad de tener que tomar decisiones, nunca podrá avanzar. En definitiva, lo que se intenta a través de la educación de los conflictos motores es facilitar al alumnado la adquisición de competencias que les permitan, entre otras, aprender a convivir con inteligencia, escuchar activamente, procesar y reflexionar sobre la propia violencia motriz, tomar decisiones respetuosas y pacíficas, disfrutar del placer de jugar, relativizar la derrota o reflexionar sobre la manera de relacionarse. Bueno, después de esta breve contextualización y extraída de la revisión y del análisis de diferentes estudios científicos, pasaré a mostrar algunas recomendaciones que nos pueden ofrecer alguna idea aplicada a las aulas de educación física para intentar desarrollar la educación de los conflictos motores. Las situaciones en las que no hay presencia de interacción motriz y donde cada protagonista depende de sí mismo no son la mejor opción para fomentar la convivencia. No obstante, sí que son un tipo de situaciones que favorecen tanto el desarrollo de la autoestima como la aceptación del propio cuerpo, aspectos fundamentales para el correcto desarrollo del bienestar personal. Y es difícil intentar desarrollar un bienestar común si no se tiene un bienestar personal. Tiene que haber una vinculación muy directa entre ambos. En este caso, para facilitar la convivencia, puede ser de interés el distribuir a los participantes en espacios separados para evitar interferencias, o comenzar estimulando con un uso sencillo de los objetos, no sé, por ejemplo, botar la pelota antes que lanzar la canasta, y con el objetivo de mantener el nivel de implicación, aumentar o disminuir la dificultad del reto o cambiar de tarea motriz con cierta frecuencia. Por otro lado, las situaciones en las que los participantes se ayudan para conseguir un reto común fomentan las relaciones de convivencia. Es el caso de los juegos cooperativos, donde se aprende a convivir de un modo divertido y asequible, optimizando el desarrollo de las habilidades sociales. Habilidades sociales que son fundamentales para poder gestionar cualquier interrelación. En este caso, este tipo de situaciones, sobre todo facilita
que los participantes aprendan a ejercer la democracia para dar respuesta a un objetivo común a través del pacto. También son interesantes las prácticas de cooperación en la naturaleza. Diferentes investigaciones científicas evidencian que es en este entorno donde se obtienen mejores resultados. Además, también se apuesta por la utilización de material diverso y poco conocido, como por ejemplo el paracaídas o material específico de circo. Y en función del proyecto pedagógico, resulta también de interés el buscar la comparación de resultados. Ante un mismo problema, diferentes maneras de hacer, diferentes resultados, diferentes consecuencias. En las situaciones de oposición, donde los participantes tienen objetivos contrapuestos, es importante, muy importante diría yo, remarcar el respeto al adversario. El adversario no es un enemigo. Es la persona que continuamente nos propone retos a superar. Y la necesitamos, ya que sin adversario no habría juego. Y esto es muy importante para nosotros, a nosotros mismos, a nosotros mismas y al colectivo con el que estamos trabajando. En este sentido, de esta manera, es interesante proponer cambios constantes para que todos los participantes tengan la posibilidad de superar al rival y se relativice la derrota. Cambios en el espacio, para que se tengan que adaptar a las nuevas necesidades. Partir de propuestas sin material, para progresivamente ir incluyendo materiales de compleja manipulación. La incorporación de secuencias de acción que se repitan, lo que podrá favorecer la alternancia de los poderes de poder en las relaciones sociales. Y finalmente, en las situaciones de cooperación-oposición, aquellas en las que bueno, son las, a nivel relacional las más complejas, de complejidad más elevada, es interesante subrayar la importancia de los momentos en los que se desarrolla la estrategia y la necesidad de proponer diferentes estructuras sociales para que tengan que enfrentarse a retos diferentes. En este tipo de situaciones, donde se suma la cooperación con los compañeros y la oposición con los adversarios, es necesario proponer variedad en las situaciones diversas. De esta manera, en los duelos de equipo, es interesante, por un lado, proponer equipos equilibrados, incluso dando la posibilidad de que los protagonistas, los propios participantes, pacten la elección de los miembros del grupo, y por otro, favorecer el pacto en la estrategia grupal. ¿Para qué? Para que puedan decidir la distribución de los principales roles del juego. Asimismo, es interesante la participación en situaciones motrices donde la relación con el resto va cambiando durante la partida, y los que antes eran adversarios, ahora pasan a ser compañeros. Es una manera lúdica y estimulante para favorecer la convivencia de las relaciones colectivas. Y finalmente, tener muy en consideración los juegos paradójicos o contradictorios. Este tipo de situaciones motrices, básicamente son juegos tradicionales, son las que originan las relaciones interpersonales más complejas. Los participantes pueden compartir alianzas y traiciones a su conveniencia. Pueden decidir si ser compañeros o adversarios en cualquier momento. Y son un ejemplo para poner a prueba la educación del bienestar social de los participantes. A continuación, mostrar brevemente una tabla orientativa con la que se puede evidenciar cómo, antes de poner en práctica cualquier experiencia motriz, nosotros ya podemos intuir por dónde pueden surgir los diferentes conflictos motores. Si, por ejemplo, en las situaciones de cooperación, los posibles conflictos pueden aparecer a la hora de pactar y en la comunicación motriz. En las situaciones de oposición, en la gestión de la frustración motivada por la victoria y el fracaso, y en las de cooperación-oposición, en la complejidad de interpretar las conductas motrices de compañeros y adversarios y la toma de decisiones. En cualquier caso, el primer paso siempre es tener un buen conocimiento del grupo, conocer al grupo. Y en este sentido, compartir una pequeña anécdota que nos ocurrió. Contextualizo, no diré la ciudad, una ciudad, Cataluña. Un centro educativo situado en el casco histórico de dicha ciudad, donde población muy variada, pero con un background bastante familiar bastante conflictivo, es decir, marginación, drogas, prostitución, tráfico de drogas, crímenes, bueno, todo. Gracias más, disculpa. Sí.
en un contexto interesante. Y una escuela de educación primaria, y contactaron con nosotros para a ver si podíamos realizar unos talleres a través de juegos tradicionales para intentar reducir el absentismo escolar y reducir las situaciones de conflicto. Absentismo escolar, ¿por qué? Porque los niños cuando se iban a comer a casa, los niños y las niñas cuando se iban a comer a casa, luego ya no volvían a la tarde. Entonces, nos pidieron ayuda en este sentido. ¿Qué es lo que hicimos nosotros inicialmente? Bueno, fuimos a la bibliografía específica, a estudiar todo lo que nos indicaba y comenzamos, ¿no?, por situaciones de cooperación. ¿Por qué? Porque en base a las características de las situaciones de cooperación, eran lo que las referencias nos decían que teníamos que poner en práctica para intentar reducir el absentismo de las situaciones de conflicto e intentar crear buenas dinámicas para intentar reducir el absentismo escolar. ¿Pero qué es lo que nos pasó? Que había más conflictos que en cualquier otro tipo de situación concreta. Bueno, ¿y esto cómo puede ser? Si yo voy a la literatura y me dice una cosa y luego lo intento aplicar, y lo que observo es completamente diferente. Bueno, y esto nos dio que pensar. Tuvimos que parar, reflexionar. Y al final era algo tan sencillo y tan complejo como que se nos había parado, o sea, se nos había olvidado pararnos a pensar en el contexto en el que vivían todos estos niños y niñas. Eran unos cracks. No sé si surgían conflictos cuando les proponíamos situaciones de oposición. ¿Y por qué? Pues porque estos niños y estas niñas estaban muy habituadas a la oposición. Era su forma de vida, su forma de intentar sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, no sabían cooperar. Claro, esto que producía que ante una situación nueva, que nos pasa absolutamente a todos, porque llegan los miedos, la manera de actuar, y es muy posible que surjan situaciones conflictivas. Bueno, ¿qué hicimos una vez que detectamos todo esto? Pues comenzamos por proponer situaciones en las que ellos y ellas se encontraban muy cómodos, muy cómodas, e ir transformando las diferentes propuestas para, después de un tiempo largo, 3 años, poder conseguir, sí, porque esto es, son 2 pasos para adelante, entiendo que colectivos trabajamos, son 2 pasos para adelante, 3 para atrás, vamos haciendo, bueno, después de 3 años, puedo decir, además, contento, que conseguimos que al final hicieran un baile todos juntos y de la mano. Chicos con chicos, chicas con chicas, colectivo, no hace falta que marque los colectivos, pero podéis entender que depende con qué colectivo, ¿no? El darte la mano si soy una chica con otra chica, si soy un chico con otro chico, o incluso una chica de otra cultura, etcétera, etcétera, pues supone muchos conflictos, no solo a nivel interno, sino también a nivel externo. Y conseguimos eso. Y bueno, no solo eso, sino que yo vivía en el centro histórico, en el casco histórico, y desde aquel día, como que caminaba mucho más tranquilos por las calles del centro, porque todo el mundo me saludaba, la gente que estaba en las esquinas, tal, porque como me conocían como las personas que habíamos hecho capaz de que todos bailásemos juntos. Bueno, una pequeña anécdota para poder intentar evidenciar que lo primero que tenemos que hacer es conocer el contexto de las personas con las que estamos trabajando. La única manera de intentar después poder proponer situaciones coherentes. Para nosotros fue un choque, pues estamos muy habituados a aplicar directamente lo que la teoría nos dice. Y esta simbiosis entre teoría y práctica, práctica y teoría, creo que siempre la tenemos que llevar de la mano. Bueno, ahora estaba recordando, según estaba hablando con vosotros, estaba recordando situaciones. Bueno, vuelvo ahora. Bueno, diferenciando por etapas y atendiendo a las diferentes investigaciones y experiencias que hemos realizado, sobre todo antes de la pandemia, puedo compartir algunas orientaciones para reducir la intensidad del conflicto motor. Remarcar, para mí muy importante, que las propuestas que hacemos no pretenden ser una receta, ni mucho menos, sino ofrecer ideas para que cada una, pueda intentar adaptar a su contexto y, por supuesto, a las necesidades y a los intereses del alumno. En este caso, los datos proceden de un trabajo empírico realizado en educación primaria, donde analizamos más de 700 conflictos motores. Primero los detectamos, después los analizamos. Y pudimos identificar algunos elementos que sí que pueden ser adaptables a diferentes realidades. En el caso de los juegos psicomotores, destacaré algunos ejemplos.
Por ejemplo, si lo que nos interesa es dificultar la comparación de resultados, lo que podemos proponer son diferentes situaciones motrices antes que la misma para todos. Por otro lado, si lo que queremos es favorecer el éxito y reducir la sensación de inferioridad, puede resultar de interés que el alumnado pueda escoger de entre situaciones motrices de diferentes niveles de dificultad y múltiples alternativas de soluciones. Si nuestra idea es que haya una transferencia de aprendizajes intraspecífica, mejor proponer situaciones motrices conocidas antes que situaciones motrices nuevas. Por otro lado, si lo que nos interesa es favorecer la progresión, quizás pueda ser más interesante presentar situaciones motrices de un nivel coordinativo y de concentración bajo para progresivamente ir aumentando. Y finalmente, si les cuesta mantener la atención, puede ser interesante proponerles propuestas motrices que sean de corta duración. En el caso de las propuestas con presencia de compañeros, el desarrollo de competencias en habilidades sociales es uno de los objetivos fundamentales. Por ejemplo, si lo que nos interesa es favorecer la toma de decisiones conjunta, mejor proponer situaciones motrices donde el objetivo motor sea accesible para todos. Bueno, vamos al tema. Retomamos las propuestas dentro de las situaciones con presencia de compañeros. Repito, si lo que nos interesa en este caso es favorecer la toma de decisiones conjuntas, mejor proponer situaciones motrices donde el objetivo motor sea accesible para todos. Si el objetivo reside en reducir la falta de competencia motriz al manipular los materiales, quizás pueda ser interesante proponer situaciones donde la comunicación motriz sea a través del cuerpo antes de que a través de un objeto. Por el contrario, si necesitamos reducir la sensación de malestar al ser tocado directamente por otro compañero o compañera, tiene más sentido el proponer situaciones en las que la comunicación motriz se dé con un objeto antes que a través del cuerpo. Si el interés se centra en favorecer la responsabilidad compartida de las relaciones de poder, se pueden proponer situaciones con más de un rol donde los roles sean asumidos por más de un alumno o alumna. Y si lo que nos interesa es que todos los alumnos y alumnas tengan la posibilidad de experimentar diferentes responsabilidades, se pueden proponer situaciones motrices con más de un rol donde los cambios de rol sean rápidos y constantes. Finalmente, en las situaciones con presencia de los adversarios, podríamos compartir como ejemplos si el interés está en la reducción de agresiones físicas en la manipulación de material, puede resultar oportuno proponer situaciones con materiales que no impliquen riesgos e inciten a la agresión. Por ejemplo, antes utilizar periódicos o pelotas de espuma que no utilizan picas o cuerdas, que ya de por sí el material nos incita a una cierta agresividad o conflictividad. Asimismo, si queremos favorecer la eficacia de las conductas motrices, quizás mejor proponer situaciones motrices con pocos objetos. Por otro lado, si lo que nos interesa es reducir la aparición de conductas motrices ineficaces, una alternativa puede ser proponer situaciones motrices con material grande y que se pueda manipular fácilmente. Incluso si lo que necesitamos es reducir las situaciones de enfrentamiento, si lo que necesitamos es reducir las situaciones de enfrentamiento que se generan al conseguir o defender un material, mejor proponer situaciones con ausencia de material antes de que con presencia. Y finalmente, si dentro de nuestros objetivos está el favorecer que los efectos producidos por la exaltación de la victoria y del fracaso no se personalicen ni magnifiquen, mejor proponer situaciones de corta duración, de menos de 10 minutos de duración. En cuanto a la educación secundaria, también hemos realizado diferentes investigaciones y experiencias pedagógicas. Lo que pasa es que en este caso se han visto pausadas por la pandemia, por el tema de la pandemia. Pero la verdad es que la idea es que en breve poder reactivar todas estas propuestas. Observando y analizando los comentarios del alumnado de esta etapa educativa, nos dimos cuenta
que la percepción de las diferentes experiencias motrices vividas es un aspecto fundamental a la hora de educar las situaciones de conflicto desde la propia educación. Por este motivo, tras revisar la literatura específica y detectar la escasez de recursos, comenzamos a trabajar en el diseño de herramientas específicas. ¿Para qué? Pues con el objetivo de diseñar instrumentos para recoger la percepción del alumnado y la del profesorado ante una misma situación conflictual. De esta manera, junto a la observación que de manera sistemática realizamos como docentes con el grupo clase, poder disponer de información necesaria para diseñar experiencias pedagógicas coherentes con los intereses y las necesidades del grupo, que dada su significatividad, se transfieran a la vida en comunidad. En consecuencia, nos aventuramos a desarrollar y validar dos cuestionarios para estudiar la percepción del conflicto motor en las clases de educación física y secundaria. Para ello realizamos dos estudios. Un primer estudio en el que participaron expertos y estudiantes de secundaria para desarrollar los ítems del cuestionario y realizar las pruebas de validez de contenido y de validez de los procesos de respuesta. Y un segundo estudio en el que participaron aproximadamente 600 estudiantes, 596 estudiantes de secundaria, y donde se realizó la validación de la estructura interna de ambos cuestionarios. Posteriormente, la idea inicial era darle continuidad con la validación de un instrumento de observación para el profesorado y el diseño y puesta en práctica de un trabajo empírico de investigación en las clases de educación física para comprobar la utilidad del instrumento y proceder a su mejora, por supuesto. Sin embargo, nos llegó la pandemia y nos vimos obligados a tener que parar el proyecto. Ahora la idea es poder darle continuidad, incluso seguir los procesos científicos necesarios para intentar validar las propuestas a la realidad de la educación física en primaria. En este sentido, bueno, aprovecho la situación, el contexto de hoy, para invitar a cualquier profesor o profesora que tenga interés y que quiera colaborar a que contacte conmigo y poder hacer cosas conjuntas. Encantado. Bueno, y ahora, bueno, dentro de las posibilidades que tenemos y el tiempo que tenemos, yo creo que sí que lo podemos hacer, sí que me gustaría proponeros una pequeña experiencia práctica. Te diría a algunos de vosotros, de voluntarios, que subáis aquí. Intentaremos hacer, ¿no?, un pequeño teatrillo simulando una situación de juego y luego os pediré que cada uno y cada una de vosotras piense en las realidades con las que estéis trabajando. Después intentaremos compartir las reflexiones que podéis hacer al respecto y, bueno, aprovecharé para, de una manera también teórica, comentar la propuesta. ¿De acuerdo? Bueno, pues necesito 4 o 6 personas voluntarias que puedan subir aquí. ¿Sí? ¿Todos a la vez? No, ¿eh? Poco a poco. ¿Sí? Es algo muy sencillito. Venga, va. Seguro que luego a nuestros alumnos y alumnas. Que no tenemos iniciativa. A partir de nosotros mismos. Muchas gracias. Eso es algo muy sencillito. Pues cuando veáis lo que es, ya me estoy contería, me hubiera salido ya rápidamente. Venga, vamos. Sí, menos mal que había dicho que nos daría tiempo, pero a este paso no sé si nos dará tiempo a ponerlo en práctica. Venga, muchas gracias. Si vamos aplaudiendo, a lo mejor la gente se va a animar. Muy bien, vamos animando. Bueno, yo creo que es suficiente con el espacio que tenemos, ¿sí? Fijaros, en este juego que vamos a llamar La Pastora y el Rebaño, ¿sí? Hay dos roles, ¿sí? Comenzaré yo con un rol. Yo soy el pastor, la pastora, y iré caminando con los brazos abiertos, ¿sí? Y me iré desplazando por aquí, por el espacio, ¿vale? Intentaré controlar las dimensiones que tenemos para evitar que ninguno de vosotros caiga, ¿sí? Porque es posible que... No, no pasa nada. ¿Vale? Y vosotros sois el rebaño, o las ovejas,
y lo que tenéis que hacer es fijaros en mí, porque no podéis estar nunca detrás de mi espalda. ¿Sí? Es decir, si yo estaría así, perfecto, ¿eh? Veo que lo hemos entendido. Venga, perfecto, ahora cambiamos de rol, alguno de vosotros o vosotras que quiera ser pastor o pastora, venga, perfecto. Penséis en vuestros alumnos o alumnas cómo se comportaría motrizmente con esta propuesta. ¿Sí? ¿La petición la entendéis? ¿Sí? Yo rápidamente seguro, ¿no?, que puedo cerrar los ojos, pensar en Alba y saber qué es lo que seguramente podrá hacer, ¿no? O pensar en Fermín, o pensar en Ángel, o... Os pido que hagáis esta pequeña reflexión de manera individual, justo nada, 2-3 minutos o menos, y después el intentar compartir con el compañero o la compañera que tengáis de cerquita, derecha e izquierda, de qué es lo que pensáis que pasarían, las posibles situaciones que creéis que se podrían derivar, etcétera, etcétera. Y después lo intentamos poner en común. ¿Os parece bien? Muy bien. Sí. Muchas gracias. Ahí vamos a... ¿De acuerdo? Venga, va. Ahora os paso un poco el trabajo. Muchas gracias, perdona. Un fuerte aplauso a los compañeros. Las posibilidades de diferentes actuaciones,
cómo lo intentaríais solventar, etcétera, etcétera. Y a ver, como antes he comentado, muchas de las situaciones que proponemos, a pesar de que el directo, bueno, el directo es el directo, pero ya podemos intuir cuáles pueden ser, ¿no?, los diferentes comportamientos motrices de los alumnos o alumnas. Si nosotros tenemos diseñados un tipo de situaciones con unas características X, es muy posible que las personas que participen, que al final, no sé, en una situación de cooperación no cooperan, porque se lo diga yo, cooperar, no, cooperan porque la situación, para poder jugar, la situación les obliga a tener que cooperar. ¿Vale? Bueno, con esta pequeña introducción, espero que os animéis más de uno o una para intentar compartir la reflexión sobre lo que os he pedido. Sé que es duro así, presentaros una situación y ahora pediros de vuestra colaboración, pero bueno, lo hago. ¿Sí? Perfecto. ¿Caís alguna? Sí, yo, por ejemplo, hemos comentado que influiría mucho en la clase. Yo, por ejemplo, en algunas clases igual sabría de antemano que va a salir bien y en otras sabría de antemano que va a salir mal. ¿Posibles situaciones que podrían salir mal ahí? Pues el típico cabroncete, entre comillas, puede ser el pastor, se pone en una esquina ya según empieza el juego rápidamente y están todos a su espalda. Habría dos posibilidades, les dices de antemano que eso no se puede hacer o no les dices nada como tú has hecho y vemos a ver qué es lo que pasa en el juego. En caso en que veas que pasa eso, pues evidentemente sería cortar y decir, oye, como podéis ver, de esta forma, si no colaboráis, no va a poder llevarse a término, entonces ya depende de vosotros y ya les orientas un poco, ¿no? Pero eso sería, yo creo, la situación peor. Y luego, pues siempre podrías tener al típico, típica que se mueve tan despacio que no le daría tiempo a ir con el pastor, podría pasar. Me ocurren algunos ejemplos concretos, o el típico pastor que también iría al estillo y haría movimientos súper rápidos de tal forma que habría tanto caos en el juego que no se podría jugar y sería lo mismo, pues evidentemente en ese caso cortar el juego e intentar reconducirlo haciéndoles ver que o colaboran o no van a poder jugar. Yo creo que eso es un poco... Perfecto, muchas gracias. Yo voy anotando alguna cosilla y después intentaré hacer una vinculación teórica con la propuesta, intentaré unirlo a las diferentes reflexiones, consideraciones que vais haciendo. Gracias. Me digo, antes escuchaba todo el mundo que estaba hablando. Sí. Puede ser que solo hablaría tan alto. Venga, va, animaros cuanto más reflexiones, ideas salgan al final. Pensar que todos trabajamos con personas que son diferentes, pero las situaciones que se dan muchas veces no son tan diferentes, son situaciones muy similares y la idea es, cuanta más recursos, ideas diferentes tengamos en la mochila, más pie nos dará después a poder adaptarlo al contexto y a las necesidades que tengamos. Si hay un compañero que me parece que levanta la mano, sí, por favor. Gracias. Nosotros hemos hablado un poco de eso. Diferencia un poco la edad también. O sea, si yo creo que un poco se puede hacer en todo primario, 30 años. Dependerá de tu unidad si puede ser primero o sexto en el tiempo que le dediques al juego. Y luego hemos hablado un poco focalizando en ciertas alumnos y alumnas que tenemos. Pues, habría muchos que querrían ser pastores o pastoras y otros en cambio que igual no querrían ser protagonismo. También influiría si haces en grupos pequeños o grupos grandes y un poco focalizado más en mayores equipos o cual final. Hemos visto que muchos igual, o hemos pensado al menos, que querrían también el juego simple, no ser tan simple, sino que igual pedirían pues que se eliminase a la gente que espalda o bueno, como si cuesta mucho daño a veces ese pega la puerta que tal. Entonces, se pueden dar esas tipos de situaciones. El juego sí, pues, se puede hacer, obviamente. Igual no
puedo agarrar hace mucho tiempo, pero bueno, si se puede dar esas. Se tiende a repetir. Cuando tú lo has hecho, las personas que lo han hecho detrás tuyo han copiado las, digamos, las soluciones motrices. En cambio, cuando se expresa el juego, pero no hay modelaje, el nivel de respuestas motrices es mucho más variado. Y luego, desde el primer participante al último, ha habido un aprendizaje. Gracias. Hemos comentado que pueden estorbarse unos a otros, pueden empujarse, pueden pisarse, tú quítate, y ahí se puede generar el conflicto. Gracias. Bueno, yo también pienso que pasado un tiempo, probablemente los alumnos de la secundaria ocurriría, deberían igual complicarlo un poco más y poner un segundo pastor, por ejemplo, y la riqueza de los había que regular más, pero sería interesante. No haya ganador. O sea, que yo lo hago bien, yo tengo que seguir jugando. Este no se ha puesto, no está siguiendo las normas, tiene que eliminarse. Entonces cuesta, este tipo de juegos donde no hay un ganador, sino que simplemente juegan, les cuesta y lo piden. Piden que este se elimine y que gane. Gracias. Ellos lo que buscan es más que nada juegos muy movidos, ¿no? Entonces, pues lo que podría ocurrir es que el pastor empiece a correr de un sitio para otro y muchos no le puedan seguir. Si es un poco rápido, muchos sí que se quedan rezagados atrás. Se puede convertir en un caos, entonces, pues bueno, habría que delimitar que quizás no se puede correr, que solo se puede caminar. Bueno, pues tomar diferentes medidas. Lo que tú no has planteado que es una cooperación, no has planteado que es una oposición. Entonces, cuando yo he visto que era una especie de cooperación, porque para mí al principio era cooperación, lo que he buscado es pasar a la oposición, una ruptura en el juego. Entonces, depende como lo que queramos conseguir, puede ser una cooperación, puede ser una oposición. Yo creo que nosotras, las profesoras, ponemos el punto de mira en lo que queremos conseguir. Perfecto, muchas gracias. Puede ser una buena actividad para comenzar la sesión como dinámica atencional y que quizás podría surgir el conflicto de que el rebaño se choque en algún movimiento brusco y a lo mejor ahí podría surgir algún encontronazo entre dos personas o más y quizás alguna pelea también. Y bueno, pues desde ahí ese conflicto pues nos daría pie a una resolución. Gracias. Porque también me ha hecho a mí cambiar. Yo, aparte de participar, lo primero que he hecho es valorar las posibles situaciones de boicot, pensando en secundaria también, pero siempre enfocándolo desde la oposición, ¿no? Yo también lo había puesto para calentar, actividad movida, que todos participen, y si no tienen esa motivación de un juego de memoria, ¿no? Que tenga final, con claros vencedores y perdedores, pero es verdad que también se le podía dar ese enfoque y creo que muchas veces en secundaria yo mismo peco de hacer todo con un campeón, todo grupado, todos contra todos, con material. Ya os digo, yo como ejemplo he metido border collies y he pensado que, bueno, aparte de alzallas, pues les pongo con balones atrás y el que no está
dentro de eso pues puede ser eliminado con un balón y para meter motivación, pero bueno, igual el objetivo también puede ser cooperar, ¿no? Entonces, bueno, que agradezco esa reflexión también. Gracias. Egunon, eskerrik asko. Guk komentatu duguna apurba, que nosotros hemos comentado un poquito que puede haber alumnado que esté como en pequeños grupitos, 3-4 juntos y vayan como unidad. En la ESO e incluso en bachillerato, lo que sí podemos después ir quizá un paso más allá y preguntarles a ellas y a ellos, eta zertarako, ¿y para qué es este juego? Y que ellos digan, ah, pues para esto, para lo otro, y que ellos mismos vayan y ellas mismas reflexionando para qué puede servir, para qué les sirve, si incluso en el futuro se podría jugar, bueno, pues no sé, incluso hablarles, estoy ya teorizando, vaya, jolasa, jokoa, que no hay material, o incluso podríamos añadir material. Yo les suelo decir muchas veces, eta orain, la jokoa da, apur bat aspergarria igual está, se lo digo yo, se lo digo yo, es un poco aburrido este juego, ¿no? Igual les digo, de vaya mierdilla, ¿no? Para que ellos digan, no, pues, eta no la alda de saque, uy, ¿cómo podemos cambiarlo? Eta ser gaiti gañera. Entonces, ¿por qué y para qué lo cambiamos, no? Y que ellas y ellos puedan ir cambiando ese juego, si les apetece o igual no, o poniendo dos pastoras o dos pastores, o en vez de pastor, hacerlo un poco más real, en el contexto igual en el que estoy yo que comentabas, pues en vez de archaña, que sea erchaña, eta isuna, jarico Dios, ¿no? Estoy haciendo un juego de palabras, en este caso, de, pues eso, en lugar de archaña es pastora o pastor, erchaña es el monstruo de escuadra, ¿no? Entonces, pues, que sea un policía que nos persiga y, bueno, buscar un poco eso a su contexto, a su, pues bueno, y a ver qué sale, ¿no? Cuando empezábamos a jugar a policías y ladrones no funcionaba, teníamos que jugar a ladrones y policías. ¿Alguna otra reflexión? ¿Algún otro comentario? Si no, bueno, pues tiro para adelante. Bueno, agradeceros a todos, a los que habéis dado las reflexiones y los que no, que también, aunque no las hayáis compartido, seguro, espero que al menos las hayáis pensado. Y bueno, después comentaré cuestiones a nivel, ¿no?, de vinculaciones teóricas, de muchas cuestiones que vosotros ya habéis mencionado. Pero de lo que he apuntado es que me gustaría destacar a un concepto que es interesante, o por lo menos que es interesante bajo mi punto de vista. El primero es el de el objetivo, el tener claro el por qué se presentan las cosas, por qué se presenta una situación y no otra, por qué se presenta un juego y no se presenta otro. Fijaros, pues como comentaba antes, si ocurre algo no será porque yo lo diga, sino porque es la situación que yo planteo la que invita o obliga a que ocurran las cosas. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad grandísima a la hora de seleccionar aquellas situaciones motrices que sean coherentes para lo que queremos conseguir. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber es qué queremos conseguir. Y en función de eso, buscar aquellas situaciones que sean más cercanas o que estén más orientadas a que se puedan desarrollar estos objetivos de la mejor manera posible, teniendo, por supuesto, siempre en cuenta, y eso me gusta recalcarlo, porque trabajamos con personas, los intereses y las necesidades del alumnado y del profesorado, porque al final somos un colectivo en el que estamos en una clase, que es un momento único, irrepetible, que no volverá a venir y que ahí todos y todas tenemos parte para que la sesión, la clase, tome una orientación o tome otra bien diferente. También me he apuntado por aquí, y además es curioso, porque los de las reflexiones pueden ser un poco diferentes del resto, han sido curiosamente dos personas que han realizado la vivencia motriz. Por lo tanto, a mí, por lo menos, esto me da pie a poder subrayar la necesidad de tener experiencias motrices. Y experiencias motrices significativas. Y a poder ser positivas, porque de las negativas no queremos volver a hablar. ¿Sí? Bueno. Después, que también habéis comentado, estamos muy acostumbrados a buscar la solución, ¿no?, ante una situación conflictiva. Nosotros apostamos más por una transformación. Para nosotros una situación de conflicto es una oportunidad para generar cosas. Por lo tanto, no es que queramos abolirlos y eliminarlos, ¿no? Es una situación que se da, es como la vida misma, y la idea es cómo podemos utilizar esta situación que ha ocurrido como oportunidad para transformar, porque al final
es el proceso donde se generan las reflexiones y los cambios y aquellas posibles, ¿no?, desarrollo de competencias que luego nos servirán para poder vivir en sociedad, que al cabo yo creo que es uno de los objetivos que tenemos todos y todas, ¿no? Cómo a través de lo que nosotros podemos colaborar, hacer que cuando estemos fuera de los centros educativos eso se pueda emplear y aplicar. Muy interesante, que luego lo mencionaré seguramente, ¿no?, el tema del modelo. El modelo es algo súper interesante, pero el modelo en todos los sentidos. Fijaros que el principal modelo que tienen nuestros alumnos y alumnas somos nosotros y nosotras. Por lo tanto, es de donde tenemos que partir y eso lo tenemos que utilizar también. Y los diferentes comportamientos motores que pueden tener los alumnos y alumnas, que algunos ya los podemos conocer de antemano, podemos saber por dónde se orientarán, también los podemos utilizar. Todos y todas nosotros necesitamos nuestro minuto de gloria. Aprovechémoslo. Por aquí me ha apuntado también el tema de la reflexión. Por supuesto, para nosotros es súper importante. Y independientemente de la edad que podamos tener, hay diferentes maneras para hacernos pensar. Una manera más profunda, más superficial, una manera más progresiva, poco a poco, pero es interesante que lo vayamos trabajando ya desde el inicio. Yo personalmente prefiero reducir la cantidad y aumentar la calidad. Y para mí, el poder reflexionar, cada uno desde lo que podamos llegar, sobre lo que se está haciendo, yo creo que es fundamental. Es la manera, en situaciones parecidas, recordar aquella situación, o no la recuerdas igual de una manera consciente, pero de manera inconsciente actúas. Y al final es crear este tipo de desarrollar competencias que nos permitan el poder vivir en comunidad. Por lo tanto, esta reflexión es necesaria. Tenemos que dar responsabilidades. Si a mí no me dan la opción de ser responsable, de poder, ¿no?, incluso alterar la vivencia motriz o la experiencia, después no saber hacerlo. No sé, por poneros un ejemplo muy tonto, a mí, mis padres no me dejan salir de casa a tomar una cerveza. El día que tenga 18 años, ¿qué es lo que pasará? Pues que seguramente acabaré en el hospital. Pues eso es algo parecido. Si no damos el tiempo y el espacio para que nuestros alumnos y alumnas tengan responsabilidades, y en este caso la responsabilidad es también a intentar buscar alternativas y transformar las situaciones conflictivas, en este caso que estamos hablando, después no les podremos pedir que ante otras situaciones tome la iniciativa para poderlo realizar. Por lo tanto, considero que la reflexión es un apartado muy, 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 muy importante. También ha surgido por aquí, ¿no?, el aprendizaje en la progresión. Básico. ¿Qué es lo que hacemos todos? Depende de qué situaciones. Mirar, observar, descifrar lo que nos pide el juego, pero descifrar también lo que hacen nuestros compañeros o compañeras. Y en función de eso, tomamos nuestras propias decisiones. En algunos casos podemos estar más motivados y en otros lo que hacemos es repetir porque no nos motiva. Al final, la cuestión no es buscar situaciones malas o buenas o que funcionen o no funcionen, sino situaciones que sean coherentes con los objetivos que nosotros perseguimos. Estoy de acuerdo, ¿no?, la necesidad de complicar las cosas y que tenga que haber una competición, un ganador, todo. Las situaciones con competición y sin competición son igual de válidas en función de lo que queramos conseguir. Tan bueno es jugar por jugar como jugar para ganar o jugar para perder. Que nos han enseñado, en este caso, a intentar saber perder, pero no sé si a mí por lo menos no me han enseñado a saber ganar. Todo tiene que ir de la mano. Esto es un poco de las anotaciones que he hecho. Ya veis que de lo que ahora comunicaré, algunas de las cuestiones, sin haberos escuchado los comentarios que habéis hecho y los que no habéis hecho, seguramente en alguna de ellas me dirá, mira, pues esto es lo que he pensado yo, se podría hacer de esta manera. Porque al final, no es nosotros los que decimos lo que tiene que pasar, es la situación de juego que planteamos la que nos marca, la que manda, independientemente de quién esté jugando, independientemente de la ideología, del color de la piel, de que seamos de un barrio o del otro, es el juego el que nos marca, o la situación o el que planteemos, con su lógica interna, con sus reglas, la que nos marca cómo tenemos que actuar. Fijaros, en este caso, en el caso del pastor del rebaño, se trata de una situación muy sencilla, en la que cada participante puede tomar sus propias decisiones. Y lo de la mejor manera
para que la relación sea eficaz es respetando la lógica interna que nos ha sido el juego. ¿Qué quiere decir respetar? Bueno, pues lo que hemos entendido es que cuando comenzamos a ver diferentes posibilidades, que también es interesante, el dejar, ¿no? Y antes he escuchado, ¿no? Y depende cómo vaya, cortamos el juego. Bueno, sí o no, dependerá de lo que se interese. A lo mejor puede resultar también de interés ver cuáles son las propuestas que hace nuestro alumnado para cambiar la lógica interna de la situación que nosotros hemos planteado inicialmente. Nos puede dar mucha información. Bueno, lo que os comentaba, la lógica interna que nos exige el juego y respetando, por supuesto, también las diferentes decisiones. Sin embargo, como habéis visto y habéis comentado también, puede ser que esto no suceda así, ya que en función de la gestión de los diferentes roles, la situación puede llegar a ser ingobernable, como muchos de vosotros habéis comentado y habéis pensado. En este juego, la lógica interna nos permite asumir dos tipos de roles complementarios. Dos tipos de roles complementarios que garantizan la convivencia. Por un lado tenemos el rol del pastor. Este rol implica tener que liderar un grupo, saberlo dirigir y ponerlo a prueba. El pastor se encuentra en una relación de superioridad que ha de saber gestionar con respeto. Ha de tener en cuenta que posteriormente él será oveja y otra persona será el pastor. Por otro lado, en el rol de las ovejas, este rol supone acatar las directrices y actuar con eficacia en relación con los desafíos que propone el pastor. Desafíos que, como también habéis comentado, si son muy complicados, reducirán la motivación por colaborar. Por colaborar con el rol del pastor, y que una vez que comience el cambio de roles, seguramente provocará también una rápida extinción del juego. Posteriormente, en función de cómo haya jugado el grupo, se pueden activar tranquilamente debates críticos, reflexivos, que seguro que nos pueden ayudar, ¿no?, a optimizar las relaciones de convivencia y a lo que supone saber gestionar el poder y saber gestionar la sumisión. Y digo poder y sumisión, no he entendido, porque creo que al final los diferentes roles marcan un rol de superioridad, un rol de inferioridad, ni mejor ni peor uno que otro, pero todos tenemos que tener experiencias para intentar saber gestionar este tipo de situaciones de la manera. Y esto lo podemos extrapolar después a la comunidad. No es fácil ser un buen jefe, por ejemplo. A veces es mucho más fácil no ser jefe que te diga lo que tienes que hacer. ¿Sí? A veces algunos no, o algunas nos encontramos más cómodos en esta sumisión y no tanto en la gestión del poder. Bueno, pues este tipo de cuestiones también no, sobre todo las podemos trabajar desde la educación física. Y en este sentido, como docentes, como profesores y profesoras de educación física, podemos realizar cosas. Por ejemplo, si nos interesa fomentar la toma de decisiones, la transformación del conflicto motor y la convivencia inteligente, podemos proponer que todos los participantes pasen por ambos roles. ¿Sí? Es lo que, aunque se ha realizado un poco pesado, he intentado también. Me interesaba que todo el mundo pasase por ambos roles. Algún comentario ha habido, ¿no? Pues, alguno no quiere participar porque no le interesa. Bueno, pero es que es interesante que todos pasemos por todos los roles para vernos en situación, para conocer nuestras limitaciones, nuestras potencialidades y conocer también las de los demás. Porque todo esto, queramos o no queramos, después lo transferimos a la vida diaria. O incluso podemos hacer varios subgrupos, que también lo habéis comentado, para aumentar las opciones de cambio de rol. Fijaros que también en algún momento habéis hablado del tiempo. Tampoco hemos estado mucho aquí. Y ha sido suficiente para que mi condición física quedase en evidencia delante de todos vosotros. Por otro lado, también podemos cambiar ligeramente las reglas del juego, aumentar la dificultad en la toma de decisiones del pastor, en este caso. En la gestión del poder podemos intentar que sea más complicado. Por ejemplo, se pueden colocar varios subgrupos en un mismo espacio de juego. Imaginaros un pastor con su grupo de ovejas, una pastora con su grupo de ovejas y todos jugando aquí. ¿Sí? Bueno. Esto provocará una mayor confusión, pero también nos dará posibilidad de ver respuestas diferentes, respuestas creativas. Está clarísimo también que, como antes hemos comentado, nosotros y nosotras conocemos el grupo al que vamos a hacer esta propuesta. Si ya intuimos que esta propuesta que os acabo de hacer ahora, antes de iniciarse,
ya será, explotará, pues lógicamente no la propondré. Lo que tendré que buscar será algún otro tipo de situación motriz que me dé la posibilidad de poder trabajar los objetivos de la manera que yo quiero trabajarlo y que sea interesante para los intereses y necesidades de las personas con las que estoy trabajando. Al final, las cuestiones no son tan complicadas. También, ¿qué podemos hacer? Imaginaros, el rol del pastor. Bueno, pues podemos proponer que este rol sea compartido. Que en vez de haber un pastor, pastora, haya dos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer continuamente? Tener que pactar para ver cómo gestionan el poder. Bueno, este tipo de situaciones son interesantes para nosotros, para verlas y poder observar, y para las personas que lo practican también. Muchas veces, muchas situaciones de conflicto suceden cuando tenemos que intentar pactar. Porque cada uno de nosotros y nosotras pues, puede ser una percepción diferente de cómo queremos generar las cosas. Y a veces tenemos que ceder y otras veces tiene que ceder otro. Y bueno, ha sido un breve ejemplo de cómo proponer una orientación basada en la educación de los conflictos en el de la educación física, una situación muy sencilla, pero que puede dar mucho pie en función de los intereses y las necesidades y el objetivo que yo tenga. Bueno, ya para finalizar mi intervención, sí que me gustaría subrayar un par de cosas. Subrayar la necesidad y la idoneidad del trabajo en red, del trabajo en equipo. Ya os he comentado antes, aunque muchos de vosotras dentro de vuestras reflexiones no las hayáis compartido, seguro que si las ponemos todos sobre la mesa, muchas coincidirán. Al final, las situaciones que ocurren no son muy diferentes. En algunos otros casos sí, también es interesante conocerlas. Si somos capaces de poder trabajar en equipo, en red, será mucho más positivo todo. ¿Por qué? Porque tenemos más experiencias. Que la idea no es repetir receta, esto que me funciona con tercero A, no me funcionará, o puede ser que sí, con tercero B. Trabajamos con personas, y dentro de un centro educativo, el del barrio de al lado, tiene un contexto y unas características bien diferentes, ya que no hace falta irse tan lejos. Dentro del mismo propio centro educativo, dentro del propio nivel escolar, las diferencias entre tercero A y tercero B pueden ser abismales. Una persona puede ir muy rápido, muy rápido, pero si lo que de verdad pretendemos es llegar lejos, es necesario poder compartir el camino. Por eso la idea de intentar trabajar en equipo, trabajar en red. En este sentido ya aprovecho a todas las personas que estéis interesadas en optimizar la convivencia a través de la educación física, animaros, que no se salga el empeño, porque ya como os he comentado antes, depende en qué contextos, normalmente son tres pasos para adelante, dos para atrás, en algunos casos cuatro para atrás, pero luego tienen entonces ir recuperando, no se salga el empeño. Si tenéis una idea, la idea es ir conociendo al grupo y realizando propuestas que vayan en la dirección de lo que vosotros queréis conocer, y sobre todo esta coherencia. A poner en práctica también experiencias motrices que sean significativas para el alumnado, con la intención de que puedan ser luego aplicadas en el contexto comunal, al salir de la comunidad. Y bueno, si os parece también oportuno, a poneros en contacto conmigo si queréis colaborar de cualquier manera o necesitáis cualquier cosa. Antes de cerrar mi presentación, sí que me gustaría compartir una cita que normalmente me acompaña siempre, la tengo siempre en la cabeza. Es de un conflictólogo catalán y dice así. Como decían, de la energía, no se crea ni se destruye, se transforma. Cualquier duda, cualquier cuestión, estoy a la disposición y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Basado en las relaciones motrices
que nos da la posibilidad de poder abordar este tipo de situaciones bueno, pues con garantías. Los conflictos son sociales, es un término social, es tema de relación. Y qué mejor manera de poder educarnos, ¿no?, en las relaciones que a través de la propia educación física. Y si no, no tenéis más que ir a hablar con compañeros y compañeras de otras áreas. Cuando lo que buscan es que el alumnado interiorice qué es lo que está ocurriendo, ¿a dónde van? ¿A qué área temática, área de conocimiento, perdón, acude para que el alumno o la alumna tenga una experiencia vivida? ¿A cuál? A la nuestra. Es el gran potencial que tenemos. De ahí también la gran responsabilidad. No todo vale. No todo vale. Si yo hago una propuesta poco diseñada, poco pensada, a lo mejor puedo hacer que un alumno o alumna con las que estoy trabajando no vuelva a hacer actividad física, no vuelva a saltar a la cuerda, no vuelva a andar en bicicleta. ¿Sí? Es, bueno, es un cuchillo de doble filo. Nos aporta mucho, pero también supone una gran, gran responsabilidad. Y bueno, si hay cualquier cosa pues que necesitéis, aquí estoy. Y si ahora no queréis hacerlo, por correo electrónico, cuando queráis. Contestar, contesto donde, a los correos normalmente contesto siempre. ¿Sí? La cosa es que tarda un poquito más, un poquito menos, en función del momento, pero encantado de Unai, es que ricasco. La pregunta que hemos estado comentando nos surge es reflexión versus compromiso motor. Y me explico. Yo te he comentado antes que me gusta y me parece interesante y creo que es básico que reflexionemos sobre a qué jugamos, cómo jugamos, para qué jugamos, etc. Pero tenemos luego datos de evidencia científica, como tú has comentado incluso de antes, que nos basamos en la evidencia, que nos hablan de que el compromiso motor de nuestros chicos y chicas es cada vez menor. La Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, Eurídice incluso hace tiempo. Y claro, ¿qué hacemos? Porque claro, una vez que nos paramos a reflexionar, nos paramos. Paramos y dejamos de saltar, de jugar, de correr, de generar conflictos motores que nos hacen, nos enriquecen. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué datos tienes y qué apreciaciones nos puedes hacer? Es que le casco. A ti por la pregunta. Bueno, datos ahora mismo científicos no los tengo, pero sí que te puedo dar mi visión sobre lo que me acabas de preguntar. Yo creo que aquí la clave es, o por lo menos para mí, el vincular la reflexión con el estar parados. Para mí yo creo que eso es la clave. ¿Qué no podemos reflexionar estando realizando algún tipo de actividad motriz? No sé, pregunto. ¿Qué no podemos, por ejemplo, ahora bajamos un poco el nivel de intensidad y por último, grupitos, vamos caminando haciendo el recorrido que el otro día diseñasteis? Vamos andando. Bueno, podemos... ¿Nos escuchan? Podemos intentar buscar propuestas que intenten, ¿no?, combinar las dos cosas. Sí que es cierto, lo que comentas de que a la vez el compromiso motor es simple, bueno, pues ahí también eso nos tiene que hacer que pensar a ver qué tipo de propuestas estamos llevando a término. ¿Son las que nuestros alumnos y alumnas necesitan y las que están interesados? ¿Sí? ¿No? Eso tampoco significa cambiar todo para ofrecer lo que no. Al final lo que tenemos que buscar, creo yo, es un equilibrio. Y ahora, o por ejemplo, no sé, ahora estoy pensando, me viene a la cabeza, no, es que mi centro educativo está a un kilómetro, está, perdón, del polideportivo, y entonces cada día que voy a hacer las clases, ya tengo un tiempo que lo pierdo. Bueno, el tiempo es el tiempo. El tiempo, yo a mí me gustaría creer que no se pierda. El tiempo se gestiona. Bueno, ¿por qué no intentar gestionar ese camino de ida y de vuelta para realizar alguna propuesta? No sé, ahora me viene a la cabeza. ¿Tenemos que llevar unas pelotas de fútbol? Bueno, lo llevamos en grupos de cuatro, caminando por la calle y cantando, si hace falta. Vale. No sé, siempre podemos intentar, yo creo, buscar. Eso no quiere decir que al final, en función del contexto en el que estemos y de las posibilidades que tengamos, se pueda llevar a cabo. Pero yo creo que no tendríamos que buscar, ¿no?, o reflexión o compromiso motor. No, yo creo que lo que tendríamos que intentar buscar es una unión. Y en algunos casos podemos necesitar más reflexión. Y en algunos otros casos necesitar más actividad motriz. Pero al final, actividad motriz por actividad motriz,
prefiero hablar de actividad con calidad. Muchas gracias. Y de un grupo a otro, quizás nosotros podamos plantear una actividad ya con ciertas modificaciones, para que no surjan conflictos, que no ofrezcan. Ya lo planteamos, ya modificado. Con lo cual, a esos alumnos, no sé si dejamos de. Una parte del aprendizaje se la obviamos. No la perdemos. No, por el hecho de que nosotros prevemos que hubiera algún conflicto. ¿Es interesante eso o no es interesante? Interesante esto, luego para decir si algo es más o menos interesante, dependerá de la realidad de cada uno de nosotros o nosotras cuando estemos trabajando. Pero en relación a lo que comentas, bueno, aquí puedes, en función de lo que necesites, puedes optar por diferentes cuestiones. Desde el ¿no? realizar estas transformaciones, ¿estamos comentando o no? Al fin y al cabo, nosotros podemos prever lo que puede ocurrir, ¿no? Yo en mi despacho, aquí en esta mesa, puedo intentar diseñar, pero luego llegamos al directo. Sí que es cierto que en el directo lo que tenemos que intentar hacer es adaptar el planteamiento que yo tenía inicialmente a la realidad que sucede. Pero si yo también soy conocedor, que tiendo a, si tengo una clase con otro grupo, a realizar estos cambios, bueno, pues tendré que decidir si los hago o no los hago en función de qué, de lo que me interese, de los objetivos que tenga. Cada grupo es diferente. Como tú muy bien decías, a lo mejor lo que me interesa con tercero B es precisamente que vivan ¿no? lo que ahora quiero cambiar para que no suceda. No sé si me acabo de explicar, pero creo que estabas comentando tú. Por lo tanto, en función de lo que tú quieras conseguir, de lo que necesite el grupo. No sé si he podido responderte. La cosa es improvisar. Y alguna vez, que a todos nos pasa, nos ha pasado, nos pasará, pues sí que podemos tirar del recurso de la improvisación por diferentes motivos. Al final, tampoco se nos tiene que olvidar que nosotros somos personas y también tenemos vida propia, aparte de nuestra pasión o nuestro trabajo. Ahora no sé lo que está diciendo o dónde quería llegar. Si me vuelve, lo compartiré. Disculpa. Ya lo sé, okay, right. Y era el tema de improvisar y adaptar, ¿eh? No va por allí. Entonces yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es adaptar siempre, porque si no, ante una improvisación, los alumnos, las alumnas no son tontos. Un día te lo compran, el segundo día también, al tercero ya, todo lo que les puedas decir, te lo confirman de aquella manera. Entonces, adaptar siempre. Preparamos, diseñamos, pensamos que puede ocurrir, pero luego somos conscientes de que llega el directo. Y por mucho de que yo tenga preparado que después de 15 minutos comenzaré con otra actividad, pues a lo mejor no. Si con la primera actividad que he propuesto ya está sucediendo aquello que yo quiero conseguir, ¿qué necesidad tengo de pararlo? ¿Porque yo me había planteado previamente que ahora tengo que hacer otra situación? Bueno, cada uno decide. Luego, personalmente, si se está dando lo que yo quiero que se dé, ¿por qué cambiar? Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo, no hay nada bueno ni malo, sino lo único que nos orienta es qué es lo que queremos conseguir y qué es lo que intentamos utilizar para que eso siga. Hola, no, es una pregunta, es que has dicho una cosa y no me acabo de quedar clara o no lo he entendido bien. Cuando te has referido a qué hacen otros profesores de otras áreas cuando tienen conflictos que recurren a nuestro área de educación física, o sea, No entiendo a qué tipo de situaciones te refieres, no lo he entendido bien. Vale, gracias. Sí, igual no me he expresado bien. No me refería tanto a las situaciones de conflicto, sino al sentido de intentar dar fuerza, o que nos creamos la fuerza que tiene nuestra la educación física. Y lo comentaba a colación de que, o al menos yo, cuando he podido hablar con compañeros de otras áreas, al final tienden a mirar la educación física, la actividad motriz, cuando necesitan que las personas interioricen qué es lo que está ocurriendo. Un conocido que trabaja las matemático y qué es lo que hizo para intentar trasladar la trigonometría a sus alumnos y alumnas. Se pusieron a jugar al billar. Yo no entiendo de billar, ¿eh? No juego al billar. Pero por lo que creo, la trigonometría es básica en el billar. No sé,
más en las clases de historia. Ah, pues mira, haremos un teatro, un teatrillo donde al final, cuando buscamos que las personas tengan experiencias, nos acercamos siempre a nuestra vida. ¿Vale? Por eso decía, no tanto vinculado con el conflicto, que al final también, ¿eh? ¿Por qué? Porque te da posibilidades de que la gente, de que el alumnado pueda tener y vivir la experiencia. ¿Puedo aprender a andar en bicicleta sin haberme montado? Pues a lo mejor sí, pero seguramente la disfrutaré más y aprenderé más rápido si me monto la bicicleta. En la última parte de la intervención has hablado del modelo y bueno, es una reflexión que hago yo también, pues animo a todos a que penséis en si tenemos que participar. Yo, por ejemplo, en secundaria, llevo ya 20 años y me he ido desentrando en la participación a la hora de participar con ellos. Entonces, me gustaría saber qué opinas, si tenemos que participar o no, o solo cuando dominamos un gesto, cuando dominamos una tarea, a la hora de correr generalmente es cuando menos corremos, pero me gustaría que todos también reflexionasen saber si en realidad tenemos que participar o no, qué tipo de modelo tenemos que transmitir. Somos parte de ese grupo que comparte un espacio y un tiempo un lunes de 9 a 10 de la mañana. El participar de una manera o de otra, eso ya dependerá de lo que nosotros queramos conseguir. Muchas veces el hecho de estar viendo, observando, no significa que no estemos participando. Entonces, bueno, es ver las necesidades que tiene el grupo. En un momento dado te puede interesar el participar tú para que se desencadenen un tipo de situaciones que a lo mejor nos están desencadenando, o en otro momento te interesa no participar precisamente porque se están dando ese tipo de situaciones y te interesa que ocurran. Entonces, participar, no participar, yo creo que siempre estamos participando. Yo creo que una de las funciones básicas que tenemos, ya no solo como profesores y profesoras de educación física, sino simplemente como colectivo docente, es la observación. O sea, la observación para nosotros es clave, el saber observar, el saber interpretar qué es lo que está pasando para que nos ayude a poder proponer cosas en función de las necesidades e intereses que vayamos observando. Entonces, intervenir, participar o no participar, depende. Al final es que esta respuesta de depende casi lo puedo utilizar prácticamente para la mayoría de las preguntas. ¿Por qué? Porque yo no creo que lo que tengamos que buscar sean recetas, sino diferentes opiniones, diferentes experiencias para que luego cada uno de nosotros y nosotras lo pueda lanzar al contexto, a las circunstancias y a las necesidades. Y aquí, vuelvo a repetir, lo que nos marca es qué es lo que quiero conseguir. Si eso lo tengo claro, el resto es buscar el cómo conseguirlo. No sé si he podido responder a tu pregunta. Yo quería saber si, como experto, si nos podrías dar alguna recomendación o alguna guía sobre cómo resolver los conflictos, ¿no? Cuando ya interviene el docente, ¿no? Has puesto ahí que podría haber pues, conflictos que sean agresiones verbales, incluso físicas entre alumnos, y todos actuamos con sentido común, yo creo, pero si existe alguna serie de recomendaciones o guías o consejos que nos puedas dar sobre cómo actuar en ese tipo de circunstancias, ¿no? Que desgraciadamente a veces más a menudo que venía. Vale, gracias por la pregunta. Pues la verdad es que no, y te diré por qué, si ahora intentaré. La idea no es buscar recetas. Entonces, claro, yo no conozco ni el contexto del que me estás hablando, ni las personas implicadas, ni, por lo tanto, bueno, podríamos optar por diferentes cosas en función de lo que pueda ocurrir. Por supuesto, una de ellas es pues, la lógica que tenemos todos y todas. Pero algunas veces esa lógica también difiere, y lo que yo puedo ver muy claro de una manera, a lo mejor tú o otra persona lo ve de otra. Pero sí que es un comienzo común. Y después el intentar, lo que podría intentar recomendar, es primero que el que observemos e intentemos trabajar por no significa que tengamos que solucionarlo todo. Eso es lo primero. Nosotros veremos, observaremos, intentaremos ofrecer propuestas, pero dentro de
de las posibles alternativas también está el que no podamos hacer nada. Tenemos que ser también conscientes de ello. Eso no quiere decir que ya tiremos la toalla desde el inicio, pero que seamos conscientes que eso es una alternativa más que puede ocurrir. La idea es trabajar en todas las anteriores, ¿no? Por otro lado, el intentar identificar aquellos tipos de situaciones conflictivas, lo que es conflicto motor y lo que no. ¿A qué me refiero? Yo como profesor de educación física sí que puedo actuar en función de las situaciones conflictivas que ocurren generadas por lo que pasa en mis clases de educación física. Claro, si hay algún conflicto provocado por cuestiones externas, está bien, cuanta más información tengamos, mucho mejor, ¿eh? Pero poco podré hacer yo si la familia de un alumno y la del otro están enemistadas, ¿sí? Pero donde yo sí que puedo actuar a través de las diferentes propuestas motrices que puedo realizar es dentro de las situaciones que ocurren dentro de las clases de educación física. Aquí también la clave es entender que la propia lógica interna de la situación que tú puedes plantear también hará que puedan ocurrir un tipo de relaciones y por lo tanto que puedan emerger un tipo de situaciones conflictivas diferentes. No sé, por ponerte un ejemplo, si tenemos que estar todos aquí saltando a la cuerda, de manera así, yo no necesito a los demás, ¿no?, para poder realizar la actividad que me está planteando, es muy posible que si ahí se genera alguna situación de conflicto, sea de un nivel mucho más intenso, seguro, que si estoy intentando llegar a un acuerdo en el pacto, en una situación de cooperación. Seguro que es mucho más intenso. ¿Por qué? Porque estás, ¿no?, totalmente fuera de lo que te exige. Pues estoy saltando, veo a un compañero, le doy con la cuerda, las cuestiones que seguramente a algunos de vosotros y vosotras nos parecerá tan lejana porque las hemos vivido. Por lo tanto, ya podemos ver que en función del tipo de práctica motriz, habrá, como los conflictos al final es relación. Nosotros siempre hablamos de conflictos interpersonales, ¿no? Intentamos resolver conflictos armados, conflictos bélicos, conflictos de... ¿no? Nos centramos en los interpersonales, en los que se pueden generar o que podemos actuar dentro de nuestras propias sesiones de educación física. Entonces aquí, sobre todo, observar bien, interpretar, para eso necesitamos conocer al grupo y sobre todo, cuestión sistemática. Quiero decir que cada día es un mundo que nos da la posibilidad de poder ir anotando diferentes cuestiones. ¿Qué es complicado? Claro que es complicado porque no solo tienes una clase a la semana con un grupo concreto. Eso también tenemos que ser conscientes, ¿no? Que muchos de vosotros y vosotras tenéis diferentes cursos, acabáis con uno, iniciáis con otro. Bueno, pero eso no quiere decir que no se puedan intentar buscar estrategias para, ¿no?, observar, recopilar información e intentar aplicar. Entonces, bueno, hay diferentes propuestas, pero necesitas, ¿no?, tener muy, muy bien identificado qué es lo que ha ocurrido, qué se puede hacer, si le puedes dar la posibilidad al alumno que intente, ¿no?, por lo menos en primera instancia, intentar resolverlo por sí mismo o no. Bueno, eso sin conocer al grupo, creo que dar una receta que después sea un copy-paste no es. O sea, yo entiendo más que lo que tenemos que conocer son que existen muchos ingredientes, que cada ingrediente tiene unas características diferentes y después cada uno de nosotros y nosotros cocinará utilizando los ingredientes en función del plato que quiera hacer y de los ingredientes que tenga también. Porque habrá algunos ingredientes básicos, ¿no? Nosotros, los alumnos, las alumnas, que también nos determinarán el plato que queramos después hacer. Bueno, no sé si este símil os puede servir para entender un poco mi orientación. Muchas gracias por todo. Es que en el casco y las que muchas gracias.